zapado en la ronda para todos. Si alguna vez me agarra la policía, antes que me disparen, me disparo yo solo, para no darle el gusto a los gendarmes. A mí, si algún día recibo un disparo, me retiro y desaparezco. Por eso yo siempre ando con cuidado. Es necesario de confiar de todo. Salvo del uno y su familia. Aunque a veces para lograr atraco no queda otra que tener cómplice que tiene una mano, incluso sea no gendarme. Yo no tengo miedo de morir, menos si es en batalla. Nuestra alma es inmortal. ¿Inmortal? ¿Cómo es eso? Mi pueblo cree que cuando morimos nos deben de enterrar de manera horizontal, con nuestra cabeza dirigida hacia la cordillera, para que nuestro espíritu pueda elevarse hacia un lugar. Además, podemos llevar algunos objetos que nos acompañen en nuestro viaje hacia la otra vida, esa vida que está en la cordillera. Yo espero desaparecer y además espero no ser recordado. ¿De qué me sirve morir si van a seguir pensando en mí? ¿Usted de verdad piensa que no van a ser recordado? Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. ¿Qué haces? Esta es mi chica. Andate de acá. ¿No me escuchaste? Solo una voz más fuerte. Preso un tal Farache Elías, andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí, ahora sí fuera de la ley. Thank you.
¿Qué pasó acá? Bairoleto. ¿Cómo anda, Mate? ¿Bien usted? Muy bien. ¿Qué haces, Mate? ¿Todo bien? ¿Ha leído el diario de ayer? Ha salido. Han robado nuevamente a la vieja ahí en Enrique Uriel. A ver, dame el diario, a ver. No, yo no anduve por Uriel. No, tranquilo, Mate. Eso, son los mierdas que nos imitan. Esto puede ser un inconveniente para mí. Las víctimas las cuido y hago que esté como en su casa. Nosotros las víctimas las tratamos bien. Hasta le damos de comer pollo todos los días. Además, nuestras víctimas no son elegidas al azar. Nosotros estudiamos y elegimos bien a la persona que agarramos. Mira, a mí a veces me gana la ansiedad, ¿viste? Pero el mate es frío, piensa, nunca pierde la tranquilidad. Bueno, muchachos, tengo una reunión con Bairoleto. Lo estamos viendo. Nos vemos, mate cocido. Hasta la próxima. Amigo, usted que lo conoce bien al mate. ¿Es verdad que le dice el mate cocido porque cuando jugaba en la puerta de la casa, la mamá le decía que estaba listo el mate cocido y los muchachos del barrio se le reían? Y mi, no sé, la verdad, no sé. Yo pensaba que era por el mate que tiene y el tajo en la cara. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo tanto anda? Tiempo. ¿Todo bien? ¿Cuándo juntamos nuestra banda para hacer un saqueo? Cuando quiera, sin empezar a robar a la forestal. Así además quedarnos con el botín, repartir las tierras a los chacareros. Tenés razón, no son de Alcanzón ni Inglaterra y todas sus ganancias se las llevan a su país. De todos modos, no es la única que tenemos en nuestra lista. ¿Cómo te imaginas el robo? Vamos, paisano, yo te cuento en el camino. Nacido en Santa Fe 1894.
teatro, cerca de cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley. Fíjate, fíjate. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por viento salvaje. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. No entregaré mi cuerpo herido. Pitilipi Machagay, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. ¿A dónde vamos, maestro? Llámame Borges, a secas, porque ese es mi nombre. Maestro no soy de nadie. Vamos a recorrer la ciudad, necesito inspiración. Como usted indique, don Borges. Pare acá.
Creo que ya encontré la historia. Sí, señor Borges. ¿Conoces algún lugar donde tomar unas buenas cañas? ¿Usted es de aquí? Soy de Balvanera. Ah, debe andar protegido entonces. Es necesario por estos lados. La violencia lo elige a lo de este barrio. Hay que tener coraje por esta zona. Acá hay uno. ¿Qué siente por ese chacho la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota. Yo no soy de estos pagos, soy de la Rioja, soy de la Rioja. Tiene sitio la gente floja, que digo soy de la Rioja. Dicen que viene sangre la polvadera, la polvadera. Tal vez no pueda, que digo la polvadera. Amala y ese chacho tan combatido, tan combatido. Ofertando la paz, sincero y que digo tan combatido. Este es el triunfo madre de los chachistas, de los chachistas. Rioja en el alma, la lanza lista, que digo de los general Facundo Quiroga. Después de algunos años de su muerte y por la tristeza que me sigue dando su partida, decidí volcar mi dolor en estas hojas.
Mi nombre es Martina Chapanay, y como usted, tengo sangre mestiza. Mi padre era de descendencia huarpe, al igual que su abuela Isabel, y mi madre era blanca como su abuelo José. En 1831, mi compañero murió en la gloriosa batalla de la Ciudadela de Tucumán, y gracias a la autorización que usted me brindó, pude estar con él luchando con valentía en cada combate. Al menos su muerte fue en batalla, no como la suya, mi querido general, que fue a traición. Luego de su cobarde asesinato, las fuerzas se disolvieron y decidí volver al Valle de Sonda, pero nunca entré a mi gente. Estaban todos dispersos, víctima de los saqueos, las disputas por las tierras y las invasiones ilegítimas que denominaron conquistas del desierto. Es por eso que decidí devolverle a mi gente lo que es suyo, y para eso me incorporé a una banda de saqueadores. Cuando sea necesario, me uniré de nuevo a las milicias de Chacho Peñalosa, su sucesor, y lo defenderé contra cualquier traidor, batiéndome a duelo con quien le haga daño. Vengo a contar lo que me acabo de enterar. Fue en 1810 la independización. La Argentina no se decidía por su organización. Guerras civiles se desataron entre pueblos hermanos. Entonces se inició una operación. Campaña del desierto se denominó para la expansión de aquellas personas con ambición. Y ahí es donde comienza toda la destrucción. Paz y administración fue el lema de la ejecución. Lanzas y sables combatieron con furor, pero al final el genocidio sucedió. Continuó con el saqueo de su cultura y dignidad. Alambraron la Mapu, les cambiaron su religión. Vieron que no iba a ser igual cuando llegó el...
siéntese por acá. Gracias, joven, por acompañarnos a este lugar. ¿Qué hacen acá? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Jacinto Chicana. ¡Ah! ¡Jacinto! ¡Vete, vete, Jacinto! Vale. Dale, vete. Hay tres cosas que me representan. La esquina, el cuchillo y mi nombre. ¿Qué es la esquina? Suele ser mi oficina. ¿Así te ganas la plata? Cuido la espalda de personas importantes y sus secretos. Ah, vos sos un hombre con código entonces. ¿Y vos? Me haces acordar a alguien. Yo soy Jorge Luis Borges, un poeta y escritor argentino. Vengo de una familia de próceres. Soy descendiente de españoles y de soldados que se batieron contra los españoles. Vengo de una estirpe de guerreros. Mi padre era anarquista, igual que ustedes. ¿Usted cree en la anarquía? Yo creo que tal vez merezcamos no tener ningún gobierno en ninguna parte del mundo. Ese sería el ideal. Si usted era una familia de guerrera, ¿por qué se decía que...? Mi padre quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él. El destino de ser escritor. Desde pequeño yo supe que mi destino iba a ser un destino literario. Ese se me fue indicado de un modo tácito. ¿Y sobre qué escribís? Me gusta escuchar la historia de la gente. Me interesan principalmente las que están relacionadas con el coraje, el destino y el valor. Sobre eso escribo. Yo también escribo en la revista ahora, para desmentir lo que dice la gendarmería sobre mis asaltos. Allí escribo que los verdaderos ladrones son mis víctimas. Ellos son los que explotan el suelo argentino y los campesinos. ¿Quién dijo usted que explota el suelo argentino? Dreyfus, Clayton y Bosch y tanta otra, finalmente todos forman parte de un modelo. Un modelo que pretende favorecer a los que más tienen, explotando nuestros recursos y a nuestra gente. Usted está equivocado. Los capitales extranjeros vienen a invertir en nuestro país. Ellos vienen a traer la cultura. ¿Qué cultura? ¿La de los blancos? ¿La de los cultos? Ellos nos roban nuestras tierras y riquezas. Pretendieron sacarnos nuestra cultura. Nos tratan como marginales, por nuestro origen, por nuestra apariencia. Y ellos son los que deberían quedar afuera. Los europeos nos enseñaron a ser civilizados. Ellos aportaron mejores cosas que otros países. Sin ellos, hubiésemos sido incapaces del progreso. ¿Eso mismo? Dice Sarmiento en el diario de ayer. ¿A dónde? A verle. ¿Lograremos terminar los indios por los salvajes de América? Siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque son todos incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime, grande. Se debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño que tiene el odio instintivo del hombre civilizado. Puede ser muy injusto exterminar salvaje, pero gracias a esa injusticia, la América está ocupada hoy por raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella, la más progresiva de las que pueblan la tierra. Las razas fuertes exterminan a las débiles. Los pueblos civilizados suplantan a la posesión de la tierra. A los salvajes no le deberán nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles. Para con los salvajes de América, ahora con entonces nuestros enemigos de color, la tendencia de civilización. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, porque quienes sentimos sin poderlo remediar una invencible repugnancia no son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y colgar. Y colgaríamos ahora si reaparecieran en una guerra. Salvajes, nosotros solo reclamamos nuestros derechos. Al hablar de raza, solo naturalizan las desigualdades sociales entre negro, blanco, indígenas y mestizos. Bárbaros, nosotros. ¿Y cómo se sentirían ustedes si usan los cuerpos de sus abuelos como objeto de estudio en los laboratorios? Civilizados, ustedes. Ustedes son los que generan repugnancia, que son capaces de separar familias, mujeres, maridos y hermanos entre sí. Y lo que es más monstruoso y más inhumano, hijos de sus propias madres. Yo sé que no van a parar, porque estoy segura que lo seguirán haciendo en alguna reorganización nacional. Pero no quedarán impunes, porque el pueblo alguna vez los condenará. No necesitamos compararnos con otra sociedad, porque cada quien debería respetar lo suyo y lo del otro. A mí me hace sentir un marginal. ¿Por qué motivo? Soy del barrio de Balvanera, un barrio que hay que hacerse valer. Y soy un hombre de coraje. ¿A qué se refiere con coraje?
porque coraje tenía mi abuelo, que se hizo matar deliberadamente porque quería morir en circunstancias políticas. Durante un combate, defendió al general Mitre, montó a caballo, caminó hacia el enemigo y recibió dos balas. ¿Usted habla de ese tipo de coraje? Yo no vengo de una familia con próceres como la tuya, porque chico me crié en la calle y tuve que aprender a defenderme. Mis padres me enseñaron lo más importante, hacer leales con los tuyos y defenderlo a cualquier precio. ¿Milaya es fiel conmigo? Pues yo soy fiel con Milaya. Y cuando es necesario, no dudo en usarla. Y no me siento ni culpable ni delincuente por eso. Yo creo que el ejercicio de las armas es un ejercicio honroso. El que matare por la causa de la justicia o por la causa que él crea justa, no tiene culpa. Usted no es un delincuente, es un malevo. O más correctamente dicho, un cuchillero. Esta charla es tan interesante, pero me tengo que ir. Hay gente que me busca y no para charlar. Ahora te la vas a tener que ir conmigo, hace rato te andaba buscando. No le tengo miedo a la muerte. En una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres, sus sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en el que le entraba la herida, pensó que a un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios sabe la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que cifre en el nombre. Entre las cosas hay una de las que no se arrepiente. Nadie en la tierra, esa cosa es haber sido valiente. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vayas pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Tanto defender la Rioja, tanto luchar y luchar. Destino de gente pobre, sufrir y montonerear.
caracol, Chepes, Pitu y Malanza. Tal vez esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Chañaral, Churqui, Cardón, Retamar. Soy llanisto, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seremos.